Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania dice que fuerzas rusas preparan arremetida masiva. El gobernador de Lugansk hizo un llamado a los habitantes a evacuar sus casas antes de los bombardeos. Recuerde dejar un comentario en este video, estaremos muy pendientes y muy al tanto de sus argumentos frente a esta información. Y también no olvide dejar un me gusta para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las fuerzas rusas preparan una arremetida masiva contra las tropas ucranianas en la región de Lugansk. En el este de Ucrania, dijo este lunes su gobernador, vemos que hay equipamiento viniendo de diferentes direcciones, que los rusos traen hombres, que traen combustible. Entendemos que se están preparando para una arremetida masiva. Dijo en un mensaje de video, los estallidos son cada vez más intensos. Anoche hubo un intento de llegar cerca de Lugansk. Nuestros defensores lo repelieron, inutilizaron varios tanques. Hubo decenas de cuerpos de soldados rusos, dijo Gaidai. 1,000 personas evacuadas. Ayer, desgraciadamente, en la explosión de una mina o de un proyectil de artillería, perdieron la vida 2 voluntarios y una iglesia fue estallada, con el resultado de 2 sacerdotes heridos, añadió sin dar más detalles. Por ello, el gobernador pidió a los habitantes de la región que se marchen. No lo duden, por favor. Hoy 1,000 personas han sido evacuadas. Por favor, no esperen a que sus casas sean estalladas, pidió en un mensaje. Las autoridades ucranianas afirmaron el sábado que las fuerzas rusas se estaban retirando de las zonas del norte de Ucrania, en particular de los alrededores de Kyiv, para desplegarse hacia el este y el sur del país. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Noticias al día. E intentan matar a los civiles, aplastan las ciudades y dejan los países donde se despliegan en ruinas y llenos de cementerios. Esto lo intentan hacer también en otros países y lo exportan a otros países a través de su sistema de propaganda y corrupción militar. Están provocando una crisis alimentaria global que puede llevar a una hambruna en África, en Asia y en muchos países, y que desde luego causará un caos político importante en muchos países también, donde están destruyendo la seguridad nacional. Así que el Consejo de Seguridad, ¿qué seguridad tiene que garantizar? Aquí no hay seguridad. Existe el Consejo de Seguridad, efectivamente. Pero ¿dónde está la paz? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde están las garantías que tienen que ofrecer las Naciones Unidas? Está claro que la institución más importante del mundo, ocupada de exigirle cuentas a cualquier agresor, no puede trabajar de manera eficaz en estos momentos. El mundo está viendo lo que ha hecho el ejército ruso en Bucha después del asedio a que sometieron esta ciudad, pero el mundo todavía no ha visto lo que han hecho en otras ciudades ocupadas y en otras regiones de nuestro país. La geografía igual cambia, pero la crueldad es la misma, los crímenes son los mismos y la rendición de cuentas no puede faltar. Señoras y señores, me gustaría recordarles lo que dice el artículo 1 de la Carta. ¿Cuál es el propósito de esta organización? El propósito de la organización es el mantenimiento de la paz y es procurar que se defienda la paz. Ahora, la Carta se viola empezando ya por su artículo 1. Entonces, ¿qué sentido tienen los demás artículos? Hoy, como resultado de las acciones de Rusia, en nuestro país, en Ucrania, se están cometiendo los crímenes de guerra más terribles de todos los tiempos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial no se había visto algo igual. Y los cometen las tropas rusas. Están destruyendo ciudades ucranianas. Las están aplastando con su artillería y sus ataques aéreos, están causando hambrunas, están disparando sobre grupos de civiles que intentan huir de este terrorismo. Incluso bombardean refugios donde se esconden los civiles e intentan protegerse de los bombardeos aéreos. Intentan matar a un máximo número de civiles. La masacre en Bucha no es más que un ejemplo. Lamentablemente no es más que un ejemplo
ejemplo de todo lo que han estado haciendo aquellos que han ocupado nuestro territorio en los últimos 41 días. Y hay muchas más ciudades, lugares parecidos que el mundo todavía no ha visto la verdad. Kharkiv, Chernón, Birkra, Boroyan, docenas de ciudades y comunidades ucranianas. Cada una de ellas es igual que Bucha en esto. Ustedes saben muy bien lo que van a decir los representantes de la Federación de Rusia para responder a estas acusaciones. Lo han dicho ya muchas veces. Lo más importante fue también después de que derribaran el Boeing Malayo sobre Donbass con armas rusas. Y lo que hicieron en Siria también. Lo que harán será culpar a todos los demás para justificar sus propias acciones. Dirán que hay distintas versiones, que es imposible determinar qué versión es la real. Dirán también que los cuerpos de los asesinados fueron desechados, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos en el 2022. Tenemos pruebas, imágenes de satélite y podemos realizar una investigación plena y transparente. ¿Qué es lo que nos interesa? Acceso para los periodistas, colaboración plena con las instituciones internacionales, implicación de la Corte Internacional de Justicia, rendición de cuentas plena y completa. Seguro que cada uno de los Estados miembros de las Naciones Unidas debe estar interesada en la rendición de cuentas. ¿Y por qué? Para castigar de una vez por todas a aquellos que se sienten con el privilegio de cometer cualquier delito y salir impunes. Cualquier otro criminal de guerra tiene que ser castigado, pero eso solamente será posible si el criminal más grande es castigado. ¿Por qué han venido a Ucrania? Se sienten colonizadores, necesitan nuestra riqueza, necesitan nuestro pueblo. Ya han deportado a cientos de miles de nuestros ciudadanos a su país. Han secuestrado a 2.000 niños. Se los han llevado y así siguen haciéndolo. Quieren convertir a los ucranianos en esclavos en silencio. Están saqueando las ciudades y los pueblos que han capturado. Están llevándose todo, empezando por alimentos, se llevan objetos de oro que todavía llevan manchas de sangre. Estamos hablando de un Estado que utiliza el veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el derecho a la muerte. Y esto les permite permanecer impunes. Por ello, están destruyendo todo lo que pueden. Si seguimos así, el país solamente podrá depender de su propio poder y de sus propias armas y no podrá depender del derecho internacional, no podrá confiar en las instituciones internacionales. Las Naciones Unidas sencillamente podría cerrar sus puertas. ¿Están listos para cerrar las Naciones Unidas? ¿Creen que el derecho internacional ya no tiene sentido? Si su respuesta es que no a estas preguntas, pues entonces actúen inmediatamente. La Carta de las Naciones Unidas tiene que recuperarse inmediatamente. Hay que reformar el sistema de Naciones Unidas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.